Hasta ahora la peste había hecho muchas más víctimas en los barrios extremos, más poblados y menos confortables que en el centro de la ciudad. Pero de pronto parecía aproximarse e instalarse en los barrios de los grandes negocios. La gente acusaba al viento de transportar los gérmenes de la infección. Baraja las cartas, decía el director del hotel. Pero sea lo que fuere, los barrios del centro sabían que había llegado su turno, cuando oían de noche silbar cerca cada vez más frecuentemente el timbre de la ambulancia, que hacía resonar bajo sus ventanas la llamada torbe y sin pasión de la peste. Hasta ahora la peste había hecho muchas más víctimas en los barrios extremos, más poblados y menos confortables que en el centro de la ciudad. Pero de pronto pareció aproximarse e instalarse en los barrios de los grandes negocios. La gente acusaba al viento de transportar los gérmenes de la infección. Baraja las cartas, decía el director del hotel. Pero sea lo que fuere, los barrios del centro sabían que había llegado su turno cuando oían de noche silbar cerca cada vez más frecuentemente el timbre de la ambulancia, que hacía resonar bajo sus ventanas la llamada torpe y sin pasión de la peste. Hasta ahora la peste había hecho muchas más víctimas en los barrios extremos, más poblados y menos confortables que en el centro de la ciudad. Pero de pronto pareció aproximarse e instalarse en los barrios de los grandes negocios. La gente acusaba al viento de transportar los gérmenes de la infección. Baraja las cartas, decía el director del hotel. Pero sea lo que fuere, los barrios del centro sabían que había llegado su turno cuando oían de noche silbar cerca, cada vez más frecuentemente, el timbre de la ambulancia, que hacía resonar bajo sus ventanas la llamada torbe y sin pasión de la peste.